Bienvenidos nuevamente a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy, jueves 18 de mayo de 2017, en el presente, nuevamente presentamos un programa muy especial con alumnos particularmente de la técnica número 6, y con un invitado muy especial, con un tema muy interesante que nos va a sacar aquí de dudas al maestro y a los alumnos y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Maestro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien mencionas, maestro Alejandro, estamos aquí transmitiendo desde GES Media, nuestras instalaciones en Fray Servando Teresa de Mier 135, sexto piso, y híjole, yo te voy a contradecir, luego empezamos con problemas, porque dices que nos va a sacar de dudas, no sé si a mí me va a dejar más, porque es un tema que pues siempre me ha llamado mucho la atención, quizá no soy estudioso, me ha llamado mucho la atención, pero pues ahorita charlando atrás de cámaras con nuestro invitado, como que empiezan a surgir muchas interrogantes, lástima que quien va a entrevistar son los alumnos. ¿Qué te parece si pues los presentamos? Empezamos con la guapa, ¿cómo estás? Muy buenos días, preséntate por favor. Buenos días, mi nombre es Itzel de la Rosa y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y estoy estudiando, bueno, estoy en el tercer grado de secundaria. ¿Y estás bien emocionado de que ya se va? No, muy triste. ¿Y por allá? Hola, buenos días, yo soy Ángel David Domínguez Damián, igual estoy cursando en tercer grado de secundaria, en la secundaria número 6. Bueno, pues nuestro invitado sí es una persona muy preparada, ha estudiado mucho del tema, sabe de lo que nos está hablando, pero yo creo que me va a dejar a mí más dudas. De verdad que ahorita me empezaron a surgir interrogantes, desde hace muchos años que se viene oyendo esto, no sabemos qué tanto la ciencia ha avanzado, si es cierto, si son mitos, si son leyendas, si son rumores urbanos. Pero vamos a hablar de un tema muy interesante. Él es el doctor Shahen Hassian. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Espero haber pronunciado bien el nombre. Sí, está bien. Antes del tema, nos decía usted que su nombre es armenio. Sí, yo vengo de Armenia. Tengo muchísimos años en México. Más mexicano que el mío. Sí. Nombre armenio, pero corazón mexicano. Eso está. Sí. Muy bien. Bueno, doctor, pues muchas gracias por permitir que nuestros alumnos platiquen con usted. Y pues vamos a dar inicio con este tema. ¿Quién empieza, Itzel? Sí. Bueno, primero, bueno, me interesó muchísimo el libro. Es un tema que supongo que a todos nos intriga, pero ¿en qué se basó o cuál fue su inspiración para escribir este libro? El título del libro son OVNIs y viajes interestelares, realidad o fantasía. Bueno, yo soy físico de formación y a mí lo que me interesaba eran las posibilidades físicas, tecnológicas, de efectuar viajes interestelares, tal como se ve en las películas de ciencia ficción. Es lo que más me interesó. De hecho, el libro, la mayor parte del libro es sobre tecnologías para viajes interestelares. Y ahí pues se aplica la física. Entonces a mí me dio curiosidad de ponerme a calcular qué tanta energía necesitaría uno para echarse un viaje como las que se ven en las películas de ciencia ficción y cuánto tiempo durarían estos viajes. Me puse a hacer cálculos y lo que vi, y está en el libro, pues es que son cantidades colosales. Simplemente para darnos una idea, el sol emite luz, la luz del sol nos llega como en unos 7 minutos a la Tierra, pero tarda como 20 horas en llegar a Plutón, que es el planeta más lejano. Bueno, ya no es planeta, pero es el límite del sistema solar.
Pero la siguiente estrella, nuestra vecina, la luz se tarda como 4 años en llegar. Y al centro de nuestra galaxia tardaría como 30.000 años. Con la tecnología actual, nosotros necesitamos pues varios años para llegar a los confines del sistema solar. Por ejemplo, la última sonda que lanzó la NASA y que llegó a Plutón, fue lanzada hace 20 años más o menos. A esa misma velocidad se tardaría como 200.000 años en llegar a la estrella más cercana. Y estos son cálculos de física. También calculé cuál es la energía requerida para un viaje interestelar, y resulta que para ir aquí a Alfa del Centauro, que es nuestra estrella más cercana a nuestra destina, pues la cantidad de energía que habría que gastar sería comparable a toda la energía que se genera en la Tierra en un año. Entonces, realmente vale la pena gastar tanta energía para echarse un viaje aquí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y pues básicamente en el libro trato esto, entonces muestro que realmente hay unos problemas tecnológicos tremendos. Podemos viajar en nuestro sistema solar, pero salir de él pues está demasiado complicado. Y bueno, la contraparte es si alguna civilización extraterrestre de existir, pues se tomaría la molestia de gastar esas enormes cantidades de energía nomás para venir aquí a asomarse en donde estamos, ¿no? Usted, con los avances tecnológicos que hemos tenido, porque el libro fue, si no mal entiendo, publicado en el 2011, con los avances tecnológicos que hemos tenido desde el 2011 hasta 2017, ¿usted aumentaría alguna característica, alguna información o quitaría algo en especial? No, en el libro lo que tomo en cuenta son todas las posibles fuentes de energía que conocemos. Actualmente, pues nuestra fuente de energía más eficiente es la fisión nuclear, por el que, por ejemplo, uranio o plutonio se transforman en núcleos más ligeros y emiten energía. La siguiente fuente de energía es la fusión nuclear, que es la que utilizan estrellas como nuestro Sol, que es la fusión de hidrógeno para producir helio. Eso en la Tierra hasta ahora solo se ha podido producir en forma no controlada con las famosas bombas de hidrógeno. Hay un proyecto de construir un reactor de fusión nuclear ahí en Francia, y de funcionar pues nos resolvería buena parte de nuestros problemas energéticos, pero meter eso en una nave espacial pues quién sabe. Y la siguiente fuente de energía, que es la que es absolutamente eficiente, es la aniquilación de materia con antimateria. El único problema es que aquí en la Tierra no hay minas de antimateria. Habría que construirlo para fabricar un cohete que quién sabe cómo funcionaría. O sea, no es como las películas de ciencia ficción. Y lo que muestro en el libro, con un cálculo relativamente sencillo, es que la cantidad de energía que se necesitaría para fabricar antimateria y que eso nos permita echar un viaje a la estrella más cercana, pues implicaría un gasto de energía que equivale a varios años de toda la energía producida en la Tierra. Entonces, hemos tomado en cuenta en el libro pues las fuentes más eficientes de energía. La de la antimateria pues es así, está fuera de toda posibilidad. Incluso hay otras posibilidades, como las que se ven en algunas películas, de que si hay un agujero en el espacio-tiempo y que si uno se mete por ahí y sale en otro lugar de la galaxia, etcétera. Esas son, obviamente son puras especulaciones basadas en la teoría de la relatividad general, pero son soluciones matemáticas que aparecen en esta teoría. Hasta ahora nadie ha visto objetos de ese estilo, como túneles en el espacio-tiempo, agujeros de gusano que los llaman. Incluso hay una película reciente que
Interstellar, me parece, donde utilizan eso. El problema es que si uno viaja más rápido que la luz, eso equivale, según la teoría de la relatividad misma, equivale a regresarse al pasado. O sea, viajar más rápido que la luz es equivalente a tener máquinas del tiempo. Y si alguna vez vamos a tener máquinas del tiempo, pues quién sabe. El hecho es que habría varias contradicciones. Uno regresaría y se encontraría a sí mismo de niño y cosas así, ¿no? Bueno, a mí me intriga mucho esta parte de que hay personas o ciertos programas que mencionan mucho esto de los seres, de que se ven. Entonces, yo pues me di a la tarea de buscar un poco esto y pues vi por ahí que hicieron una entrevista a un extraterrestre, que su nave se había accidentado, y de hecho lo confirman, son personas que siguen y siguen y dicen que la NASA lo oculta, pero que los rusos son los que les dan ese tipo de información. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, obviamente esto se volvió muy buen negocio para charlatanes, porque al público le interesa mucho el tema. El asunto empezó más o menos después de la Segunda Guerra. Los gringos lanzaban globos sonda para estudiar la atmósfera y empezaron a llegar rumores de que pues veía, la gente veía cosas raras en el cielo. Entonces el Pentágono decidió investigar en serio qué es lo que sucedía, qué es lo que estaban viendo. Pero al Pentágono lo que le interesaba no eran los extraterrestres. Estamos hablando de los años 50 en plena Guerra Fría. A los gringos lo que les interesaba era que no vayan a hacer aparatos rusos de espionaje. Entonces hubo un estudio muy serio en los años 50, encargado por el ejército de Estados Unidos. Revisaron absolutamente todos los posibles datos, todas las posibles observaciones, etcétera, y se dieron cuenta de que finalmente eran todos fenómenos meteorológicos que se podían entender muy bien. O sea, hay que recordar que OVNI son las siglas de objeto volador no identificado, lo cual no quiere decir que sea una nave extraterrestre, quiere decir que es algo que la gente que lo ve no sabe qué es, ¿no? O sea, si alguien nunca ha visto un pájaro en su vida y ve un pájaro volar, pues pensará que es un objeto volador no identificado. También hay muchos fenómenos atmosféricos que no se entienden. Antiguamente, pues la gente no sabía qué son los truenos, y pensaba que había un dios del trueno que cuando estaba enojado lanzaba sus rayos como Júpiter. Y bueno, hoy en día pues sabemos que todo eso tiene una explicación científica. Entonces, volviendo al asunto este de la investigación del Pentágono que se dio en los años 50, pues ellos se dieron cuenta de que pues se trataba todos de fenómenos que se pueden explicar perfectamente, y bueno, ya cerraron el asunto, ya no volvieron a hablar de eso porque se convencieron de que no eran naves espías de los rusos, pero por supuesto pues eso levantó mucho interés en el público general. Hubo gente que se dio cuenta de que había un gran negocio por ahí, y hasta la fecha pues todavía seguimos con estas ideas. Lo que menciono en mi libro es que justamente sería absurdo pensar que gasten esas cantidades monstruosas de energía que no sabemos ni siquiera cómo producir, simplemente para venir a visitarnos. Eso no quiere decir que no haya vida en otras estrellas, eso es posible, pero el problema es la comunicación con esas hipotéticas civilizaciones. ¿Usted cree realmente que haya vida en otros planetas? Podría haber, pero hay que tomar en cuenta que la vida es realmente un fenómeno de lo más
raro. Nosotros tenemos una enorme suerte de existir aquí porque es la conjunción de muchísimos factores. El hecho de que la Tierra sea un planeta como el que es, que está a la distancia justa del Sol para que el agua esté en estado líquido, que tenga un satélite como la Luna que estabiliza la rotación de la Tierra. En fin, hay muchísimos, muchísimos factores que son los que producen la vida como la que conocemos. O sea, que nosotros nos ganamos una lotería cósmica, eso sí es evidente. Que en otros lugares de la galaxia haya habido pues planetas donde también se ganó esta lotería cósmica, pues en principio sí. El problema es que pues hasta ahora no tenemos ninguna señal. No estoy hablando de visitantes, estoy hablando de señales de radio. Y hasta la fecha, a pesar de que hay muchos científicos que seriamente han estado buscando señales de radio que puedan corresponder a fuentes de civilizaciones extraterrestres, a pesar de eso, hasta la fecha no se ha encontrado nada. Lo cual no quiere decir que a lo mejor un día sí recibamos una señal, pero insisto, serían señales de radio, no visitantes. Bueno, pues sabemos que la gente se encarga como de hacer estos mitos y todo esto, entonces aquí en el libro mencionan algunas obras que hicieron autores sobre que tuvieron viajes fantásticos, algo así, pero sabemos que no es real. De acuerdo aquí, dice que usted se basó en algunos astrónomos o algo así para poder llegar a ciertas conclusiones de viajes o algo así. Bueno, viajes a otras estrellas, pues siempre ha habido novelas sobre ese tema. Creo que el primero fue de Luciano en el siglo III, me parece, que habla del viaje a la Luna. Después ha habido muchos, el más famoso en el siglo XIX es el viaje de Julio Verne, que se imagina que se lanza un cohete con un cañón enorme a la Luna. Y bueno, pues hoy en día pues todas las películas de ciencia ficción pues son muy populares, ¿no? O sea, y pues a todos nos gusta ver esas películas, y a mí también me gusta verlas, son muy divertidas, pero diría que hay algo real de que uno pueda ir de una estrella a otra como hoy en día se va de un país a otro, pues eso, pues como menciono en el libro, implica unas cantidades brutales de energía que no disponemos. ¿Usted si tuviera la oportunidad de viajar a otro planeta o simplemente salir de esta galaxia, lo haría? Aunque sabemos que las probabilidades de salir de nuestra galaxia son casi nulas, pero viajar a otros planetas a lo mejor se puede tardar varios años, pero no es poco probable que pase. Bueno, todo depende de a dónde voy a llegar, ¿no? Bueno, como mencionaba al principio, o sea, con las sondas actuales nos tardaríamos como 20.000 años en llegar a la estrella más cercana, y ni siquiera sabemos si hay planetas alrededor de esa estrella. Para llegar a estrellas más cercanas nos tardaríamos pues millones de años, o sea, no es práctico, a menos de que encontremos la forma de viajar dormidos en hibernación, pero pues, quién sabe, hasta ahora no sabemos si eso es posible. Claro que me gustaría saber si existen otras civilizaciones, me encantaría tener contacto con ellos, a ver qué nos cuentan, pero como decía, pues hasta ahora, a pesar de los esfuerzos de los científicos, pues no se ha detectado nada todavía. Bueno, ¿con qué finalidad fue que escribió el libro? ¿Para transmitirlo a los demás y se dieran cuenta de lo que ha observado o cuál fue? Bueno, justamente para eso, o sea, para un público en general, que no tienen que ser físicos o astrónomos profesionales, pues quise mostrarles lo que sabemos y mostrar cómo nuestros conocimientos de física se pueden aplicar a
al estudio de las posibilidades de realizar viajes interestelares o incluso de comunicarnos con hipotéticas civilizaciones extraterrestres, porque como ya lo mencioné, la otra posibilidad que es más factible es por medio de señales de radio. Entonces estos libros que he escrito pues son de divulgación científica para un público general. Se necesita más o menos nivel de secundaria o prepa para seguir en el tema, ¿no? ¿Usted quedó satisfecho con el resultado de su libro? Bueno, uno nunca queda satisfecho de sus libros, siempre piensa de que le hubiera añadido esto, le hubiera puesto esto, le hubiera quitado aquello, pero en general creo que sí está bien. O sea, me hubiera gustado meter mucho más datos, pero pues en algún momento había que terminarlo. Mencionaba el asunto de los viajes interestelares, que se necesita mucha energía, que es una energía que es muy difícil que la podamos nosotros generar. Ahora, no sé, utópicamente hablando, si esos viajes estelares se dirían en algún momento, ¿cuál sería ese beneficio o ese avance para el planeta Tierra? El que nosotros hagamos esos viajes estelares, el que visitemos alguna estrella o algún planeta, ¿cuál sería ese beneficio? Bueno, beneficio sería, más que beneficio, sería curiosidad, sería satisfacer la curiosidad. O sea, nosotros somos seres curiosos, nos gusta saber lo que hay. Uno puede preguntarse qué beneficio trae la astronomía, pues quizás no directamente, pero sí satisface nuestra curiosidad, y sería muy interesante ver qué sucede en otros mundos, si hay civilizaciones extraterrestres, etcétera, pero sería curiosidad nada más. De todos modos, como decía, pues la cantidad de energía que se requiere para un viaje a una estrella, además de que no sabemos cómo producirla y cómo aprovecharla, pues realmente no sé si vale la pena gastarla. Mejor la dedicamos a mejorar nuestro planeta. O sea que, en resumen, nuestro planeta pues es único, no tenemos otro, y aquí nos vamos a quedar muchos siglos. Doctor, de acuerdo a lo que vemos, usted hizo el doctorado en Inglaterra. Sí, así es. Yo tengo una pregunta, a lo mejor no tanto así con el libro. ¿Por qué regresar a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional, para compartir todo lo aprendido? Digo, habiendo tenido la oportunidad de estar en Europa, ¿cuál es la riqueza de estar con nosotros compartiendo su obra a través del Fondo de Cultura Económica para todos nuestros jóvenes en México y no en Europa? Bueno, yo llegué a México cuando era niño y aquí me quedé, aquí tuve y tengo mis amigos, en la UNAM tengo alumnos, o sea, pues me gusta estar en México, ya es mi país por eso. Oiga, y por ejemplo, al estar en contacto con este tipo de títulos, ovnis y viajes interestelares, sabemos que, como se mencionaba, hay mucha gente que pues se dedica a la charlatanería, ¿no? Sí. Nos han vendido la imagen de esa figura estilizada, verde, de ojos saltones, y sí, todo este tipo de cosas. Al leerlo, ¿no se ha encontrado usted con alguna persona de esos que son así como, qué pudiéramos decir, fanáticos? Y no, ¿y por qué dice esto? Sí, claro que existen, y yo he visto en televisión y he leído en periódicos sensacionalistas de los diversos ovnis. ¿Ha tenido algún tipo de estos detractores? No, afortunadamente no, yo creo que ni han leído el libro. Pero, pues como decía, es un excelente negocio para los charlatanes. Y bueno, pues si a eso se dedican, pues no les interesa saber cuáles son los fundamentos físicos reales de todo este asunto. Bien, estamos casi a punto de terminar nuestra transmisión. Antes de, ¿quieren mandar algún saludo, muchachos? Itzel, recordando que además ya se nos van, quizá es el último programa de ustedes, alumnos de tercer año de secundaria. ¿Algún saludo, algún mensaje que quieras enviar? Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber respondido lo que por lo que le pregunté. Me pareció muy interesante el libro. Yo creo que es algo que a todos los jóvenes y a las demás personas les interesa. Entonces, muchísimas gracias.
y pues quiero mandarle un saludo a mis maestros de la técnica 6 y pues a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Gracias, Ángel. Ah, y a mi amiga Valeria Martínez. Bueno, yo igual le doy las gracias. La verdad, el libro estuvo interesante. Es un tema que es interesante para nosotros los jóvenes porque vemos tantas cosas en la televisión que la verdad ya no sabemos si es verdad o es mentira. Y gracias por algunas dudas que nos resolvió. Y en especial, pues saludos, no tengo en especial, pero sí les mando saludo a nuestros profesores de la técnica número 6 y a mi familia. Bueno, yo un saludo a todos los maestros y todo el personal de la técnica número 6. Y antes, bueno, tengo otra pregunta. Doctor, ¿cuál sería esa pregunta o interrogante la cual usted todavía no tiene respuesta? ¿Sigue en el proceso de contestarla? ¿Cuál sería ese, la problemática? Bueno, yo creo que la pregunta fundamental es si existe vida en otros planetas. Y como decía, pues de existir sería un fenómeno extremadamente raro. A lo mejor solo hay vida en un planeta en toda la galaxia, o a lo mejor hay 10 planetas con vida. En fin, es algo que no sabemos, porque tampoco sabemos exactamente cómo surgió la vida en la Tierra. Pero espero que algún día se nos aclare esto. Muchas gracias. Bueno, dentro de la colección La Ciencia para Todos tenemos aquí el título con el número 231, OVNIs y viajes interestelares, realidad o fantasía. Hay otro título, maestro Alejandro, si me ayudas, es el número 50, ¿verdad? Así es, los hoyos negros y la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, son títulos del Fondo de Cultura Económica, la colección La Ciencia para Todos. Doctor, ¿dónde podemos conseguir estos libros para todas aquellas personas de la comunidad de escuelas secundarias técnicas que vean este programa, que les interese? ¿Dónde puedo conseguir estos libros? Bueno, en la mayoría de las librerías las venden. Este es el Fondo de Cultura Económica, es una editorial muy amplia. Es muy fácil conseguir todos estos títulos. Menciona usted Fondo de Cultura Económica. ¿Cuál es la importancia de que este tipo de títulos sean accesibles a los bolsillos? Digo, porque por la calidad de los autores, está usted aquí presente con nosotros, pues son investigaciones que realmente valen la pena. ¿Cuál es la importancia de que esto pueda ser accesible incluso para nuestros jóvenes, ¿no? Que a lo mejor uno quiere comprar un libro especializado, dice, híjole, ¿cuánto me voy a gastar? Y esto está al alcance de las manos. Sí, realmente es un tremendo esfuerzo que ha hecho el Fondo de Cultura Económica con esta serie, La Ciencia para Todos, que justamente su propósito es divulgar la ciencia entre los jóvenes. Es un gran esfuerzo del Fondo de Cultura Económica. Bueno, ¿hay alguna página donde podamos consultar todo este catálogo, ver qué es lo que nos ofrece? En este caso estamos hablando de física. Programa anterior estuvimos hablando de química, ¿verdad? También dentro de La Ciencia para Todos. ¿Hay algún lugar donde podamos consultar para aquellas personas que nos empiece a llamar la atención este tipo de temas tan importantes? Sí, tengo entendido que el catálogo se puede consultar en la página del Fondo de Cultura Económica. Es muy fácil, más ponen Fondo de Cultura Económica y aparece el portal. Bueno, pues muchas gracias. Doctor, antes de retirarnos del aire, ¿qué mensaje? Tenemos aquí dos jóvenes de tercero, mucho éxito en el examen con BIPEMS, muchachos. Muchas gracias. Deseamos que les vaya de lo mejor, que continúen con los estudios a nivel bachillerato, obviamente a nivel profesional. ¿Qué mensaje le daría usted a estos jóvenes que les gustan las ciencias, particularmente la física, pero que a veces pues son materias que como que nos pueden dar un poquito de miedo, ¿no? ¿Cuál es el consejo para ellos? No, la física es muy interesante, en general la ciencia es muy interesante y el mensaje es que vale la pena verlo seriamente y no tragarse charlatanerías. O sea, la realidad es mucho más divertida que la ficción, es el mensaje. Doctor Schagen, ¿qué es más fácil, la física o escribir un libro? Bueno, depende, son cosas distintas. ¿Para usted? Bueno, a mí me gusta escribir, pero creo que tengo cierto gusto por
por la escritura. Bueno, pues muchas gracias, maestro. ¿Alguna situación adicional? No, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Gracias por su presencia, por esta entrevista. Gracias a todos por ver este programa. Y no se olviden que el programa se sube a la plataforma de YouTube, donde la pueden descargar y ver nuevamente. Esperemos que le den like, no nada más que la vean, que le den like para ver que les está gustando aquello que están viendo. Queremos mandar un saludo a todo este maravilloso equipo, también al equipo de radio que está unos pisos más abajo, Ana y Ricardo, muchísimas gracias. Esto es Historias de Nuestra Voz, una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, el ingeniero Mario Espinosa Caffi. Pues muchas gracias a todos, sigan pendientes, ya casi se nos acaba el ciclo escolar, pero pues con invitados de este calibre, doctor Shahed, pues muchísimas gracias. ¿Algún saludo, algún mensaje que quiera usted ya enviar para terminar? No. Bueno, yo quiero decir algo rápido. Bueno, les quiero invitar a todos que lean el libro porque en verdad es muy interesante. Yo creo que hay en los alumnos de hoy en día como que se están que más en el teléfono o algo así. Entonces yo creo que deben de leerlo para que se den cuenta de que no todo lo que pasa así en la tele o algo o que les dicen es real, porque tienen ciertas cosas verídicas y ciertas cosas que pues sí son como que pues falsas, ¿no? Entonces sí les invito a que lo lean, es muy interesante y pues les va a gustar. Bueno, pues muchas gracias, Itzel. Muchas gracias como siempre al Fondo de Cultura Económica por el apoyo de tener la facilidad de platicar con estas grandes personalidades pues de la literatura científica para los jóvenes. Y pues esto fue Historias en Nuestra Voz. Nos vemos la próxima vez. Buenas tardes.